Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por esa razón nos encontramos todos los días buscando ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en el capítulo 12 del libro de Hebreos. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre que estás en los cielos, te pedimos que nos bendigas al meditar en tu palabra. Queremos hacerlo en tu presencia, necesitados y agradecidos, en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol San Pablo, al escribir y transmitir su mensaje a los hebreos, en el capítulo 12 nos introduce con la siguiente temática. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. En el capítulo 11 de Hebreos, el anterior, se lo conoce como el capítulo de los héroes o la galería de la fe. Como vimos ayer, distintas personas a través de todos los tiempos que mantuvieron viva su fe con el Señor, comprometidos con el mensaje del cielo. Y entonces ahora el capítulo 12 dice, teniendo ese contexto, teniendo esos antecedentes de los que lucharon, de los que corrieron, de los que vencieron, ahora el apóstol nos va a dar consejos. Primero, despojémonos del lastre que nos estorba. Algunas versiones dicen de todo peso de pecado, y aquí dice del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. Hay que despojarse de todo lo que es peso y de todo lo que es pecado, de todo lo que nos impide correr. Segundo consejo, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. San Pablo utiliza mucho la figura de la carrera, de la vida cristiana como una carrera. En los días, la antigua Grecia, ¿no?, las pistas de atletismo eran famosas. Y él toma esa ilustración y la aplica a la vida cristiana. La vida cristiana es como una de esas carreras que hay que despojarse de todo peso, de toda carga, de todo pecado para tener chances. Y además dice hay que correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Pero el corredor tenía fija su mente, sus sueños, su proyecto en la meta. Y el apóstol dice aquí, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. Si vamos a despojarnos de todo peso y de pecado, vamos a correr con paciencia y con perseverancia la carrera, pero vamos a tener fijos los ojos en Jesús. Él es la meta. Con Él tenemos fuerzas para correr. Con Él podemos hacerlo de una manera perseverante. Con Él podemos aspirar a llegar. ¿Y quién es ese Jesús en quien fijamos nuestros ojos? Bueno, dice, es el autor, es el consumador, es el que perfecciona nuestra fe, es el que ya corrió, es el que triunfó, es el que modela nuestra vida y nuestra carrera y que sentado a la diestra del trono de Dios nos invita y nos convoca. Versículo 3. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento como a hijos se le dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Entonces introduce el tema de la disciplina, y la disciplina, que guarda relación con discípulo, es eso, es corregir, es instruir, es animar, es reorientar. Y el objetivo de la disciplina, igual que ocurre en el caso de padres hacia los hijos, es eso, es prepararlo para la vida, es presentarlo a la vida de la mejor manera.
Por eso dice aquí que el Señor disciplina a los que ama. La intencionalidad, el propósito de la disciplina es corregir y darnos una vida nueva. Esa acción es una expresión del amor de Dios. Versículo 7. Los que soportan es para su disciplina, pues Dios está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Si un padre no disciplina, no orienta, no educa, no tiene interés en el hijo. Y entonces Dios, si no nos disciplina, no nos orienta y no nos educa, no tendría interés en nosotros. Pero Él tiene interés, más que ninguno tiene interés. Versículo 9. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? Si aceptamos la disciplina de nuestros padres terrenales, ¿cómo no aceptar la disciplina del Padre y del Supremo del Universo? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos en su santidad. De pronto nuestros padres nos corregían algún detalle pequeño o grande, pero lo de Dios es mucho más trascendente, porque tiene que ver con capacitarnos para vivir una vida santa y finalmente una vida eterna. Versículo 11. San Pablo, que era muy razonador y muy profundo y explicaba todo, dice: ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han estado entrenados por ella. La disciplina en el momento de recibirla no es agradable, a nadie le gusta. Pero después, cuando vemos los frutos, las bendiciones, resultado de, cuando esa disciplina se cosecha en justicia y en paz, terminamos admitiendo y reconociendo. Por eso, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Renueven las fuerzas de las manos cansadas. Persistan, no desistan de caminar en los caminos de Dios. Desde versículo 14 en adelante hay una advertencia para los que rechazan a Dios. Busquen la paz con Dios y la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Asegúrense que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultad y corrompa a muchos, y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, que por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esta bendición, fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. No sean como Esaú, que cambió una bendición espiritual por un plato de comida. Cambió lo trascendente de la eternidad por lo efímero y por lo pasajero. Y que cuando quiso arrepentirse ya era tarde. Versículo 18. Ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar o que esté ardiendo en fuego, ni a oscuridad, tinieblas y tormenta, ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyeron suplicaron que no se les hablara más. Porque no podían soportar esta orden. Será apedreado todo el que toque la montaña, aunque sea un animal. Tan terrible era este espectáculo que Moisés dijo: estoy temblando de miedo. No es a una montaña física, a un lugar donde hasta podrían ser apedreados, donde tienen que acercarse. Por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la ciudad, a la Jerusalén celestial, a la ciudad del Dios vivo. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa. Se han acercado a la iglesia de los primogénitos que recibieron al Señor, inscriptos en el cielo. Se han acercado al Dios, al juez de todos, a los espíritus de los justos que se han llegado a la perfección.
Se han acercado a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la sangre de Abel. Tengan cuidado de no rechazar al que habla, porque si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos las espaldas al que nos amonesta desde el cielo. En aquella ocasión, su voz conmovió la tierra, pero ahora ha prometido: una vez más haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. La frase "una vez más" indica la transformación de las cosas movibles, es decir, las creadas, para que permanezca lo inconmovible. Y concluye el apóstol diciendo: así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos e inspirados por esa gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor que termina haciendo justicia. Retomo: así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible frente a la promesa trascendente de un reino que no se mueve y que será para siempre, seamos agradecidos e inspirados por esa gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, en espíritu, en verdad, en rectitud, con temor reverente, sintiéndonos en la presencia de Dios y permitiendo que esa presencia soberanamente dirija nuestra vida. Yo quiero y necesito pedirle y permitirle a Dios que haga esto en mi vida. ¿Y ustedes? Vamos a orar. Señor, te pido en mi nombre y en nombre de todos los que de corazón te aceptamos, que por favor tu presencia sea soberana en nuestra vida. Queremos escucharte, queremos aprender de ti, queremos seguir tu palabra, tu consejo, tu voluntad, tus pasos. Señor, encamina nuestra vida o reencamina si alguno de nuestros pasos se han ido en otra dirección. Quédate con todos nosotros. Bendice a nuestros queridos amigos y hermanos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Les dejo un abrazo. Nos reencontramos mañana, si Dios quiere.